Momento, estoy preparando un par de cosis. Espero que se vea bien. Ver. Y de momento no se ve la pantalla. Ahora. Vale, pues nada. Oli, oli, buenas tardes. Vamos a seguir con Steam World, que lo dejé abandonado hace The tiempo. Earth, broken into a million shards, Se ve forcing its bien, ¿no? steam-driven Sí, se ve bien. inhabitants into space. Hard-working folks known as Kalbuts survive by farming moisture and mining what little land is left, constantly dealing with all sorts of space jerks. There are the gangs of scrap metal meanies roaming about, preying on the weak and completely disregarding basic manners. Then there are the diesel-driven royalists, a bunch of oppressive bullies, abusing their power and bleeding the cowbots dry. To top it all off, there are rumors of something far more dangerous stirring in the depth of space, waking from its age-long slumber. These are the descendants of a shattered planet, and this, my distinguished gentlebots, is the new Steamworld. Empieza bien. Puerta. Bueno, pues nada. Como es mi primera vez jugando, no sé si mejor coger normal o coger experimentado. Coger el experimentado. Ah, se puede cambiar luego, perfecto. Pues nada, vamos a darle. Piper Faraday, notorious smuggler and occasional pirate, is having a rough time. A brutal gang of thugs called Scrappers are spreading across her turf in the outskirts. Stealing everything in sight, they have even been known to kidnap the locals. Oh no. Their presence could draw unwanted attention from the Royal Space Force. In short, they are bad for business. Low on water, Piper and her mates have boarded a Scrapper ship, aiming to relieve them of their ill-gotten cargo. And of course, it all went according to plan. Ay, maldita sea, esto no ha ido según el plan. Este lugar es realmente macabro. Vale, con el joystick derecho puedo mover la cámara. Hey amigos, ¿estáis bien? Pensaré mejor que vaya por ahí a ayudarle. Algo solo hacia el objetivo. ¿Qué coño? Que va por turnos. Un cowbot completo aquí abajo. Qué afortunado soy. ¿Te importa si cojo un poco de agua? Cuando acabe contigo te usaré para piezas de recambio. Ja, inténtalo, bombillas. Ok, tendría que mover hasta aquí. Mierda, me salen los controles del mando de la Xbox, tío. Hala. Toma por saco. Torretas, demasiada seguridad para una chatarrería.
Seguro que me puedo esconder detrás de ese barril. Corro a cubierto. No puedo disparar después de un sprint como ese. Esperaré a mi turno aquí. Ah. Bien, me toca. Será mejor que potencie la pistola para poder acabar con esa torreta de un disparo solo. No quiero arriesgarme a tener que pasar otro turno cubriéndome detrás de estas cosas. Vale. O sea, puedo cambiar. No me acaba de quedar muy claro el cómo puedo cambiar a esto. Ok. Veo que ha decidido unirse a nosotros, capitán. Y aquí venía yo a salvaros y todo eso. ¿Dónde está el resto del equipo? La mayoría se ha convertido en chatarra, soy el único que queda. ¡Oh, no! Maldita sea, tenemos que salir de aquí antes de terminar en cualquier chatarrería. Sí, capitán. Sí, ahora vengo hasta aquí. Y ahora... Que baje y... un poco más... Ahora. Usa una escopeta. Ahí. Vaya mala. Ahí. Au. Ah, mierda, pero tengo que ir aquí arriba. Ahí está nuestra salida. Robemos una de sus cápsulas de escape. Genial. Aquí hay más. Bueno, fácil. Puedo esconderme aquí. Y hacer... ¡chup! Y ahora aquí... Con esto me voy a esconder aquí detrás. ¡Au! Uno menos. Hola. Le he volado el sombrero. Buenísima. Hola, otro menos. Ah, espera. ¿Puedo cogerle el sombrero? A ver, un momento. Sí, me marca el sombrero. Puedo cogerle el sombrero, creo. ¿Qué es esto? Pues sí. ¡Ay! ¡Porras! Me he equivocado de botón. Vale. Vámonos. Vámonos. Una pequeña pero suficiente cantidad de regalos. Sombrero. Este bombín puede que no sea muy cómodo de llevar, pero sigue siendo elegante, ¿no? Bueno, es mejor que congelarte la cabezota. Varios buches de agua, es el recurso esencial de los Steamboats. Está bien. Bien. Es como...
¿Cómo se llamaba el juego este? ¿Axiom? Bienvenido de vuelta, capitán. Ah, es un chico. No tenía voz de chico, la verdad. Maldita sea, Wonky, no vamos a terminar nada con estos desguazadores destrozando todo lo que ven. Esos cabezahuecas vaporizados están haciendo añicos hasta los cowbots más honestos. Bueno, tendremos que hacer algo. Han acabado con la mayor parte de nuestros compañeros de allí. Yo sigo aquí. Con la escasez de agua es un poco, es un punto difícil. No nos equivoquemos. Esto nos sitúa con la banda de esqueletos. ¿Es que soy invisible o algo así? Se llama Siebras. Ni siquiera hemos conseguido tanta agua. Necesitamos más galones para recuperarnos. Tendré que inventarme algo. Bien, señora, establezca el rumbo en la mesa del mapa y yo haré lo que nos... haré que nos movamos. Ah, sí, sí que es una mujer, sí. Mapa del espacio. Ah, sí que me puedo mover un poco libremente. Goye, eso no es lo que esperaba. Esas malditas cabezas de tornillo me han apuñalado. Me hace pensar eso de abordar otras naves. De verdad, no tengo ganas de terminar en una chatarrería. Tienes razón, marinero. Pobre, te tiene miedo. No me extraño, ¿quién no? Tenemos que encontrar más galones. Pues nada. Pues nada más que desguazadores en la clase destripador a bordo. Este pequeño navío debe ser una ganancia fácil, incluso para una tripulación pequeña y desesperada. Coge todo lo que puedas y lárgate. Suena fácil. Puedo cambiarme el sombrero, supongo. Y puedo mejorar las armas. Sí, mira, puedo... Me compré el DLC con los sombreros. Un montón de mierda, güey. El sombrero de... seleccionador. A ver qué más hay. Guirnalda de coronación. ¿Cómo no? El de Star Wars. Vaya. ¿Tú qué quieres? Ahí no, en la manta, aquí. Tengo al gato aquí en el cuarto, que lo tengo que cuidar. Lo tengo encima de la cama. Voy a poner el de Star Wars solo porque me hace gracia. Vale. Ahí. Yo quisiera saber. En teoría le arreglaron el bug este. Aún me siguen saliendo los controles de la Play. O sea, del mando del Xbox en el mando de la, jugando con un mando de la Play. Yo no entiendo nada. ¿Me oyes? Es Wonky. Me he enganchado con una especie de tuberías expuestas en esa nave, así que puedo hablar con vosotros. Esta debe ser una misión fácil, no como la última. Recoge todos los galones que puedas. Ah, y si te encuentras un botín épico, asegúrate de traerlo a casa. Parece fácil. Vaya. Tengo. A ver. Puedo golpearle. Que puedo pegar. Puedo pegarle puñetazos. Hay otro ahí. No. Me han volado el sombrero.
Me quito el sombrero. Es un logro. Buenísima. Bueno, pues le he reventado la cabeza. Y vamos a movernos aquí. Hay dos señores. Esto lo vamos a poner arriba. Vaya. Bueno. Tú por arriba. Ah, mira, ya he visto la de esto de salida. Por aquí. Oh, premio gordo. Se ha intentado. ¡Qué mancos! Ahí. Ahora deberías tener suficiente agua y no nos pagan por destrozar a desguazadores. Reúne todo el botín y dirígete hacia la cápsula de escape. Ahí. Bueno, para lo que me cuesta. Venga. Criticazo. Bien. Más agua. La pistola. Más agua y unos puños. Está bien. Ojo por ojo. La vanguardia se enfada cuando recibe daños. Cuando se enfadan, su siguiente ataque causará más 2 de daño extra. Está bien. Eso debería ser suficiente agua. Vayamos al bar de Gat a gastarla. Me gustaría poder disponer de un cañón nuevo. Prefiero un arma en la que pueda confiar antes que un aliado sin experiencia. Pensaba que ya no nos dejaban entrar en el bar de Gat. Bueno, ahora tenemos galones para gastar y Gat no es tonto del todo. Hola, buenas tardes, Darío. Creo que ya tenemos bastante agua por ahora. Pasemos por el bar de Gat, ¿no? A ver qué hacerle la pelota. Al bar de Gat.
Todo bien por ahí, marinero. Todo esto hace que me hierva el vapor. Estoy tan enfadado que podrían estrangular a una ballena. Eso es horrible, Gabriel. Son unas criaturas majestuosas. ¿Nunca has estado con una ballena, verdad, capitán? No, en realidad no. Son unas criaturas de poco fiar, todas ellas. Lo único que bueno que tienen es que están llenas de aceite. Lol. Bien. Y supongo que este es el bar. Creí que te había dicho que no volvieses por aquí, Faraday. Y lo hiciste, solo tenemos que reponer después de un rudo encuentro con unos desguazadores. Tenemos galones para gastar. Deja que coja lo que necesitamos y nos iremos de aquí en un momento. La última vez que viniste te fuiste con más de lo que pagaste. Pero tu ayuda me vendría bien. Bien, gracias. Ya lo he oído todo. Los desguazadores nos han dado muy, muy fuerte. Han secuestrado a Mosevi, un granjero de humedad de por aquí. No hace mucho. Ayer robaron las provisiones de este mes para el bar y ahora no podré pagar las tasas de a los lealistas. Bueno, no podemos permitir que los desguazadores abusen de nuestros vecinos. Deberíamos acabar con ellos. Coge todo lo que necesites para asegurarte de recuperar mis provisiones. Creo que me lo debes, Faraday. Suena bien. Sino porque no comprar toda la goma. Unidad de almacenamiento pequeña. Aumenta el inventario en unos granos. Vale. Pero de cabeza, vamos. Parece que no te asusta el trabajo duro. Sé cómo manejarme en esas situaciones. No encontrarás un asesino más despiadado en todas las afueras. Me gusta el señor que hay justo detrás de este. Me miré con cualquiera. Necesitas algo más de lo que pueda comprar a los ganones. Necesito reputación. He visto suficientes serpientes vendedoras de aceite en la granja. Mi padre no ha criado a ningún tonto. No lo puedo reclutar porque me faltan estrellitas. Tengo que hablar con este señor. Entonces, pues, capitán, ¿cómo le va el viejo Gat? Bueno, parece que no somos los únicos que tienen problemas con esos malditos desguazadores. ¿De dónde salen? No están dando muy mala fama. La Fuerza Espacial Lealista tendrá que tomar cartas en el asunto si los desguazadores siguen así. No habrá ningún puerto seguro para nosotros en las afueras si llegamos a esa situación. Entonces vayamos a ayudar a Gat. Y venguémonos de los desguazadores ya que estamos en ello. Suena bien. A patear el culo a esos desguazadores y a darle una lección a ese matón que ha estado molestando a Gat. Ok. Vale. No. Aquí. Vale, los puños y esta es la pistola crítico, más dos. Este en teoría... Ah, no. Sube el daño pero le baja el crítico y este no tiene crítico directamente. Te hace 3, 4 en vez de 4 y este añade más 1 de crítico. Lo bueno es que tiene lo del... Bueno, estamos a este señor con los puños. Y hasta le voy a poner el gorro de Harry Potter. O sea, sombrero seleccionado. Claro. Tirador certero. Le voy a poner la nueva de momento para probarla. A ver. Ahí. Veamos. ¿Se me escucha muy fuerte de micrófono? Creo que sí. A ver, un momento. Un segundo. Voy a bajarme el volumen del micrófono un poco. Pero creo que está demasiado fuerte. Un poco. ¿Se me oye bien ahora? Espero que sí. A ver. Aquí hay un señor. Y aquí hay más. Cuando tengas que disparar, dispara, no hables. Parece que hay uno con otro sombrero aquí guay. Vamos. Oh, mierda. Parálisis. La parálisis evita que el personaje que la sufre se pueda mover en el turno siguiente. Los personajes pueden ser paralizados
cuando reciben un disparo en las piernas. Vaya. No tengo que saber eso ahora. Me han volado el sombrero otra vez. Vale, le he dado el ojo por ojo. Que no ha servido para nada porque no le he dado. Bueno. Uy. Fuera. Estos solo puedo cogerlos después. Vale. Hola. Y ahora con esta nos vamos a dónde. Aquí supongo. Aquí premio gordo. Aquí habrá otro montón de bichos. Muy bien. Mejor me quedo aquí. Me voy a morir. Tiene que hacer una locura. Me va a hacer. Me lo va a matar, pero. Adiós. No me hace ni puta la gracia que me lo hayan matado, la verdad. ¡Ja! No solo uno, sino me han matado los dos. Bien. Pues nada, habrá que ir con más cuidado. Vale. Hostia, no ha cambiado esto ahora. Quiero defender, quiero dispararle en la puta cabeza. Ahí. Joder.
Voy a intentar irlos llevando juntos. Aún tengo lo del ojo por ojo, ya se le puedo hacer un Cristo. Ahora. No tendría que haber hecho eso. A ver si puedo. Vale, otro menos. Creo que ya entiendo cómo va esto. ¿Quién? ¿Has sí, mamá. Ahora, un momento. ¡Uy! Vale, ya está, perdón. Aquí. Hola. Ahora el cabrito este. Esto se puede quedar aquí. Ah, bien. Venga ya. Bueno, ha ido justo. Eso, os tengo que dar toda la vuelta. Carácter conseguido, 85%. Parece que tengo aún algo más por conseguir. No creo, ¿no? Ah, sí, aquí que hay puertas ahí abajo. Ostras, no me había ni fijado. Pues voy a ir con Piper, esta que se quede. Que se quede aquí el otro aquí. Porque si no. Veamos. Vale. Ahora sí. Vale, ahora sí.
Una tetera. Una precisa curiosidad. Se rumorea que ha sido idolatrada como mínimo 3 veces al día siguiendo ciertos procedimientos. Seguro que sacas beneficio cuando la vendas. Ok. Una pistola. Agua y agua. Está bien. Supongo que revivirlos costará agua también. Esos trillizos no molestarán a los granjeros durante un tiempo. Deberíamos enseñar una lección a esos desguazadores que se llevaron el cargamento de Gat. Pues será mejor que me pille al otro señor. Todo no. Eso es lo que puedo reclutar. Ok. Y aquí arriba, ¿qué podemos pillar? Nudillos. Voy a coger la otra mejora de esto. 300 y 300. Bueno. Me da para todo. ¿He recuperado ya mis cajas para Day? No, aún no. Estoy en ello. A ver, este señor. Entonces, ¿cuándo podré empezar a disparar a los gozadores? Con tranquilidad, señorita Ball. Solo tienes que dejarme con ellos, jefe. Es una chica robot. Sí, super thick. No podemos permitir que esos gozadores se apoderen de más territorio. No me gusta, Wonky. Como el óxido en el esqueleto, señora. Se extiende sin control y no se hace algo si no se hace algo pronto. Vale, mira, justo. Ponía que tenía que ser con 3. 3 más 1. Me vendrá bien cambiar la pistola. ¿Y esto para quién es? Para este señor. A este señor. Eso. Gorrita. Esto es el peinado del señor Spock. Yo no soy marinero, soy capitán. Perfecto. Pues hacemos esto y lo dejamos por aquí. A ver. Hay un sueño. Esa puerta estaba bien blindada. Esa puerta blindada está bien cerrada. Estoy seguro de que ahí guarda el botín, incluido el cargamento de gas. El sistema de seguridad está alimentado por un generador. Destrózalo y vuelve para coger todo lo que hay adentro. Suena fácil. Podrían haberme puesto detrás del barril, pero no he pensado en ello, así que... pues nada. ¡Qué pesado! ¿Qué quiere, gato? ¿Y ese cajote de ahí? Decía que puedo cambiar con el LT, pero ¿cómo lo hago? No me deja. Sí que necesita que le disparen, sí. Si yo me pongo aquí y hago esto, ¿qué pasa?
papá la robó un par de veces. Quiero saber si hay algo dentro, por curiosidad. Pues no, no había nada. Voy a subir, voy a hacer... Don. Porras. Voy a esperar aquí. Vamos. Toma el viento. Sí, se le, no sé si se le escucha al gato maullar, pero está ahí dándolo todo el tío. No puedo hacer nada tampoco para callarlo ahora mismo. Aquí hay otro, un bribón de estos. Y yo sería mejor que me apartara de aquí. Eso. Uy. Sí, eso mejor aquí. Pobre, que se está intentando rascar y no puede porque tiene el collar. ¡Jope! ¡Qué mala puntería, macho! Au. Se la van a cargar. Vamos a hacer esto. Ahora. Nos traemos a este aquí. Y podemos dejar a esta aquí arriba ya. Porque como me la maten... No. No sé cómo, pero he acertado. Ahí va. Estoy quieta. A ver qué hay. Ah, no, la salida está aquí, no hay arriba. Bueno, no lo sé. Parece que tendremos dos salidas. Aquí. Y ahora este señor. Por aquí, aquí. ¡Hostia! Le he colgado unos cuantos el sombrero. Esto lo que puedo hacer es ponerla aquí. Para que coja el tesoro cuando... Cuando consigamos romper el generador. ¡Au! Hostia. Es muy injusto. No lo puedo dejar ya aquí. Y ahora que vengan estos pardillos. Uf. Menos mal. Y de un pelo me va. Es que hay una puerta más. Ok, pues está la cosa muy chunga ahora mismo. Pues esto se va a tener que venir. Ah, mira, perfecto. Y encima hay aquí tres barriles.
quería hacer eso realmente, quería abrir la puerta. ¿Qué tenemos aquí? Malditos cobots merodeando por nuestra nave. Enseñarles lo que es bueno. No tienes nada que hacer. Esto es territorio desguazador ahora. Te haremos pedazos y devolveremos tus piezas a madre. Cuando el plan de madre se lleve a cabo, ni los realistas nos harán frente a los desguazadores. Y nosotros los desguazadores tendremos todos los galones. Bien, solo una cosa más. Si tenéis la misma madre, ¿cómo es que todos sois primos? ¡Calla! Ok. Vale, me voy a esconder aquí. Perfecto. Puedo con un poco de suerte darles. Mierda. Adiós a la capitana. Le di muy mal. Lo he hecho mal esto. Esta lo he hecho muy mal. Oh, bueno, igualmente, lo tenemos que dejar por aquí, que no puedo seguir. Hace 5 segundos, bien. Se guarda automáticamente, eso me gusta. Pues no. Vamos a ir quitándolo ya, que tengo el gato aquí muy pesado y no puedo hacer mucho más. Muchas gracias a todos por haber venido al directo de hoy. Espero que os lo hayáis pasado muy bien. Bye, bye.